¿Por qué tú sigues aguantando eso? ¿Usted cree que estos opositores, a los que no dejan salir de su casa para ir al juicio del niño asesinado, usted cree que estos opositores están a salvo con una ley de muerte digna? Pónmelo ahí, Sandy, por favor. ¿Qué pasó? Buenos días, Guante, primero. Buenos días, aguántese la familia. ¿Qué pasó? No lo puede ir para allá. ¿Por qué no puede ir? No puede ir. Explícame cuáles son los motivos. No puede ir, él no puede ir. ¿Pero por qué? No puede ir. Pero eso no son motivos, eso no son respuestas para darle a una persona. ¿Y qué respuesta tú quieres que yo te dé? Esa no es respuesta. No, no te escondas, porque tienes delito, que salgas en la cámara. Ya, menos mal. ¿Por qué? ¡Fírmalo, hijo! Ya. Vaya, tú tienes que explicarme a mí por qué, cuáles son los motivos de por cuál él no puede ir. No, no puede ir para atrás, para la casa. No, para atrás sí se le habla a los perros. Eso, nosotros somos personas igual que mira, usted. Con la muerte, mi hermano, tampoco usted me va a partir. ¿Qué tiene que ver la muerte, mi hermano? Él ahí no se va a poner a gritar nada. No puede ir, ¿para qué quiere ir a ver? Pero niñito, mira, niñito, ¿qué grado de familiaridad tiene contigo? En su número. No, no era. No, y es. Sigue siendo. Era, sigue siendo. Sigue siendo su madre. Bueno, si es o no era, sigue siendo. Ríate. Que a esto le queda poco. Ríate. A esto le queda poquito. Vas a ver. Estoy viendo eso desde 59. A esto le queda poquito. Te torto y viste, él no, estaba tranquilo, mira. Yo mis manos las tengo limpias y voy a seguir limpia. ¿Y te vas a embarrar las manos de sangre? No. Eso nunca, porque yo no permito eso. Nunca. Tú no sabes quién soy yo. Yo no me voy a embarrar las manos de sangre nunca. Porque si veo una persona maltratada, recojo. Yo no soy sordo. No, pero yo hablo sí, porque ustedes mismos son los que buscan que uno se altere. Porque como estamos viviendo, buenos días, como se está viviendo, no es para que usted nos trate como un perro. Como que no, viren, eso no es la palabra, viren. Mira, todos pueden ir, excepto Bich. ¿Pero por qué, niño? Correcto, ya no vamos a hablar más. Acuérdate que nosotros que hemos estado tranquilos. ¿Por qué tal? Sí. Y no queremos meternos en otras cacas que hay. Pero ¿qué cacas hay? Dime, ¿cuáles son? ¿Qué son las cacas que hay aquí? ¿De qué cacas son? Ustedes van para juicio. Luchar el plato diario que Dios nos pone en el camino. Esos cacas sucias. Si no, no va a ninguno juicio. ¿Que no vamos a ninguno juicio? Pero está loco. Usted va para atrás. Usted va para juicio. Dios mío, que no vamos a ninguno juicio. Ay, ahora, ¿qué caca tengo yo, mi hermano? Ya, niño, que vende, compra cigarro y vende cigarro. Sí. Eso lo sabe todo el mundo. Eso lo sabe todo el mundo. ¿De qué vamos a hablar? Mira, ya hay un comunista, compra cigarro y vende. Me parece que si usted estudió. No, me vale eso. Usted y todo. Yo lo que no puedo ni de vivo recursos. Oye, vamos. Hijo, ya, vale. Tranquilo. Tú sabes, menos, vamos. Obviamente. Dale, papito, vas para allá. Yo nunca he visto esto. Cuba libre. Cuba libre. Eran 5 contra 2 represores y al final los represores, cínicamente, burlándose, dándole la espalda, consiguieron lo que ellos querían, que el opositor no pudiera llegar al juicio. ¿Usted vio la cara de cínico? Yo llevo oyendo que esto se va a caer desde el 59. ¿Usted vio? ¿Y a qué usted tiene que ir a ver al juicio del niño muerto? ¿Qué relación tú tienes con el niño? Era, claro, ya era. Era su yerno porque murió. Era. Y la cara de cínico y riéndose. Y después hay que aceptar que el pueblo cubano se caiga machetazo en el malecón. Los hambrientos contra los hambrientos, teniendo a estos esbirros. Siendo 5 personas contra 2 viejos de mierda. Usted ve cómo le da la espalda. Mire cómo los detiene. Como si fueran vaca. Abriendo los brazos. Mira, atrás la familia. ¿Usted cree que 5 personas no se pueden imponer? Coño, pero si en el malecón se tasajean los unos a los otros. Si en una cola se caen a golpe las mujeres. ¿Cómo es posible que el pueblo cubano siga aguantando este nivel de brutalidad, de violencia, de chantaje, de humillación? ¿Alguien me dice? Entonces este mismo pueblo cubano, este mismo pueblo oprimido, aplastado como un tostón durante 64 años,
llega a la frontera de México gritando derechos y libertades, y hay que dárselos, y hay que escucharlos, y hay que abrazarlos, y hay que cuidarlos y permitirle que vengan, porque wow, imagínate, vengo para volver, al año y un día, y esas caras de cínico que se burlan del pueblo cubano, del opositor, son los que se benefician con tu viaje, con tu pacotilla, con tu decomiso, con la agencia de viaje que les manda. Y son esos cínicos represores los que terminan entrando por la frontera también. Con esa gente es con la que hay que dialogar. Para todos los dialogueros, para todos los rosaditos, para toda la oposición de mantequilla, con esos esbirros es con lo que ustedes proponen dialogar. Con esos esbirros, a los que representan los mipimeros que vinieron aquí, los mipimeros que vinieron a buscar dinero a Estados Unidos, representan a ese sistema que en este momento son esos dos esbirros que se ríen de una familia de cubanos humildes. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación? No me hables de miedo, coño. No me hables de miedo, porque si no tienes miedo, cruzar la selva del Darién, donde hay todo tipo de animales venenosos, barrancos, peligros, usted no puede tener miedo enfrentarse a estos dos come mierda. No me hables de miedo, porque si no hay miedo, asaltar un camión en la calle 100 para robarle lo que haya, o entrar a robar en casa de un viejito, no hay miedo para matar a un inocente, como hay un niño de 14 años secuestrado, perdido, qué sé yo. No hay miedo para matar al cochero que te puse ayer. Entonces no puede haber miedo. No, el miedo no es selectivo. Cuando tú tienes miedo por tu vida, tú temes siempre. Cada vez que tu vida esté en peligro, no puede ser que tú le tengas miedo a los esbirros y no le tengas miedo a los carteles narcotraficantes de México. ¿Usted entiende la cobardía de este pueblo? Que es una cobardía incubada. Y es una cobardía de la cual el pueblo cubano se siente orgulloso. Porque incluso hasta los que nos vamos, justificamos la cobardía con... pobrecito, ellos tienen miedo. Pobrecito, a ellos no se les puede pedir. Pobrecito, ay, qué malo eres, Jota, que le dices a la gente que salga para la calle. Ay, pero qué barbaridad, qué hijos de puta son ustedes. No, no, hijos de puta son los que los oprimen. E hijos de puta son los que siguen manteniendo a los opresores. El que le dice al pueblo cubano, levántate, recuerda que tú eres hijo de Mambí. El que le dice al pueblo cubano, las calles son tuyas, los parques son tuyos, Cuba te pertenece. Cuba no es el Partido Comunista, Cuba no es la Revolución Cubana. Esa persona no es hija de puta. Esa persona está llamando a abrir las mentes de un pueblo completamente descerebrado. Hay un solo camino. Hay una sola opción, Cuba. O mueres como estos muchachos secuestrados, desaparecidos, que después aparecen con una puñalada dada. Mira, este por robarle la motico lo mataron. Jovencito, 10 y pico de años. Este otro muchacho, este otro niño de 14 años secuestrado, perdido, desaparecido. Tú tienes dos caminos, mi querida Cuba. Mis queridos cubanos de la isla, o mueren como esta gente, o mueren en manos del sistema de salud pública con la negligencia médica, o mueren con una bacteria en un salón, con una complicación en un hospital, o sencillamente el Partido Comunista y sus nuevas leyes deciden que es hora de aplicarte la muerte digna. Puedes morir así. O puedes vivir lo que te quede con dignidad, sacándolos del poder.
Si lo que te da miedo es la muerte es lo único que te va a garantizar la dictadura. Tienes la opción de morir gritando o de morir callado. Tú decides cuál es el camino que quieres coger. Porque hay una sola vía para que te sacudas de toda esta pulga maldita, de toda esta plaga de parásitos y para que vuelvas a brillar. Ese camino está en la calle. Cuba, dale para la calle.